impuesta de medida cautelar. Sí, señoría, solicito se imponga la establecida en el artículo 155, fracción decimocuarta. ¿Por qué motivo? Ya que esta fiscalía considera que existe riesgo para la víctima conforme al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que existe una ampliación de entrevista de la víctima de fecha 20 de octubre del 2021, en el que señala que en el 2 de octubre del 2021 ella iba caminando en la calle y se encontró a la hora imputado, el cual la jala del brazo y le dice: estás bien pendeja, te vas a arrepentir, me metiste en problema con mi familia, te voy a chingar de una o de otra manera. Por lo que ella logra zafarse y se va corriendo a la casa de su tía, ya que iba, se dirigía a ese domicilio. Asimismo, se cuenta con otra ampliación de la víctima de fecha 30 de junio del 2022, en la que refiere que previamente unos familiares de ella habían tenido una discusión con el ahora imputado, ya que le habían reclamado a él y a su hijo el evento. Y principalmente a su expareja, que le había dicho que por qué no había defendido a la ahora víctima, por lo que con estas en este evento la ahora imputado junto con su hijo lesionaron al tío de la víctima, lo picaron. De estos hechos se originó otra carpeta de investigación, por lo que dice que en junio del 2007 ella se dirigía a la casa de su tío Juan Carlos y se volvió a encontrar a la hora imputado, quien pasó a un lado de ella y de igual forma la jaló de su brazo y le dijo: hija de tu puta madre, te vas a chingar, así como piqué a tu tío, a ti también te voy a picar y te voy a matar si no dejas de estar chingando, si bien te gustó que te metiera los dedos, pendeja. Por lo que ella lo empujó, logró zafarse, se metió a la casa de su tío, ya que estaba cerca de este, y trató de marcar al 911 sin tener éxito. Por eso, abogada, permítame conocer la opinión de sus contrapartes. Sí, su señoría. En la entrevista de la víctima de fecha 2 de mayo del 2023, dice: solicito que se realice una aclaración respectiva, y luego dice que ya no he visto al imputado ni me ha molestado. Esto es en fecha 2 de mayo del 2023, señora. ¿Pero de qué fecha son los acontecimientos que usted refiere? Es de, el primero es de octubre de 2021 y el otro es en junio de 2022, su señoría. Aunado a que, pues, argumentamos que la víctima es mujer, está en una situación de vulnerabilidad, hay una asimetría de poder, ya que el imputado era su suegro, eran familia, conocía la dinámica de la víctima, sabe dónde vive su demás familia, tanto así que han tenido problemas con los otros familiares, y esta fiscalía considera que este riesgo está potencializado, ya que las gracias. Último argumento para resolver. Sí, su señoría, insistimos, este documento, esta entrevista, dice que justamente ella comparece a la gente del Ministerio Público para realizar, entre otras manifestaciones, que solicita se realice esta aclaración. Entonces, ella está manifestando, incluso está mencionando que esto realiza la aclaración respectiva respecto de la fecha del dictamen, y además, bueno, hace la aclaración de que ya no he visto al señor imputado ni la ha molestado. Por eso consideramos, señoría, que no hay un riesgo a la víctima. Hay que considerar también, su señora, y debe de tomar en cuenta que mi representado está aquí sometiéndose a un procedimiento, está queriendo esclarecer los hechos a su favor. Si en este pero momento... no se está discutiendo el arraigo, abogada. Por favor, ubíquese. No el arraigo, su señoría. Si estuviera en discusión el arraigo, tendría razón que me diga que está presente, pero se está discutiendo la seguridad para la víctima. Bueno, último argumento sobre ello. Sí, su señoría. También quiero hacerle mención respecto de una suspensión, incidente de suspensión, con número 750 y diagonal 2024. Este incidente de suspensión, su señoría, en relación a que, entre otras, manifiesta que se le concede una suspensión provisional en fecha 21 de agosto del 2024 y los efectos de esta suspensión en lo medular dicen, pero cuando la parte quejosa comparezca a audiencia inicial, podría dictar medidas cautelares pertinentes, incluida la prisión preventiva justificada solicitando del Ministerio Público. Sin embargo, la misma no será ejecutable. Entonces, consideramos, su señoría... ¿Tenemos noticia de ese juicio de garantía? No, señoría. Requiérase al área de amparos. Receso para decidir, es de suma importancia lo que está pronunciándose. Que se haga la investigación, de ser necesario,
que se comuniquen con el juzgado federal que emitió la decisión. Después de ello, resolveré el punto cautelar. Receso. Gracias. Mando la grabación. Muchas gracias. Bien, veamos. Voy a resolver primero el tópico. Y diré que no encuentro elemento para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Ángel. ¿Por qué motivo? Porque la Fiscalía no logró explicarnos cómo es que a pesar de estos supuestos actos de amenaza, incluso del instante en el que se dijo Juan Ángel y diversa persona arremetieron contra un familiar de ella, no obstante hizo en lo posterior, en el año 2023, esa manifestación que escuché, en el sentido que no había sido molestada de alguna manera por el señor. Esto contradice entonces sus expresiones de los años previos. Esta es una contradicción que, igualmente ponderada como en el caso de los datos de prueba de descargo, no me permite darle crédito para el propósito cautelar que la Fiscalía pretende, porque es en ese punto contradictorio. Me hubiera gustado conocerlo en el momento de resolver el fondo del asunto. Bien. Sin embargo, el efecto inmediato es que no encuentro que haya dato objetivo que corrobore que exista peligro para la víctima. Sin embargo, y estimando que la Fiscalía tiene la obligación de garantizar la seguridad de cualquier víctima, deberá establecer protección policial para ella las 24 horas del día, los 365 días del año, donde quiera que se encuentre, de tal manera que no debería por ello correr ningún peligro. Si no se hace, prevengo con arresto de 36 horas, según describe el numeral 104, fracción segunda, inciso D de la ley instrumental, por incumplir con uno de los derechos fundamentales de la mujer inscrito en el artículo 3 de la Convención Belén do Pará, es decir, una vida libre de violencia. Bien, ahora, adicionalmente, en efecto, corroboré, advierto que hay mala fe en la Fiscalía, ella es la autoridad responsable en el amparo interpuesto por los defensores de Juan Ángel. Ya sabía que había un auto suspensional concedido contra el señor que de cualquier manera impediría ser ejecutable la prisión preventiva justificada por los motivos apuntados, porque en este caso la libertad queda a disposición del juez federal. Bien, propuesta para periodo complementario. 2 meses, su señoría. Asesor. De acuerdo, señoría. ¿Tienen inconveniente los defensores? Su señoría, consideramos que es excesivo el tiempo que está pidiendo la Fiscalía por el tiempo que ya tiene esta investigación. O sea, estamos hablando de un asunto que ya tiene varios años. Por lo tanto, no vemos la necesidad de que sean 2 meses. Proponemos que sea 1 mes. Establece 1 mes como periodo de investigación complementaria. Computará la unidad de gestión. Expídanse las copias de ley. ¿Quiere decir algo, señor Juan Ángel? Puede usted retirarse libremente, claro está. ¿Quiere decir algo? Principalmente que me hagan justicia, porque yo no hice nada. Se le hará mediante las pruebas y lo demás que usted también pueda ofrecer durante la secuela procesal. Bien, se cierra la audiencia.